Gracias por estar una vez más con Palabra de Mujer. Hoy vamos a conocer sobre los resultados de un interesante programa que promovió la lectura para mujeres de zonas rurales. Para conocer sobre este trabajo, hemos invitado a la doctora Olga Ligia Solano Córdoba, quien fue la coordinadora del programa. Muchas gracias, doña Olga, por acompañarnos en Palabra de Mujer. Gracias a ustedes por recibirnos en este programa y permitir comentar la experiencia de estos 3 años por este medio. Muchas gracias. También contamos con la compañía de doña María Isabel Serrano, que ella es de Virrecito de Paraíso, ¿es así? Sí. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Y Victoria Coto, de Laguna de Paraíso de Cartago. Muchas gracias a las tres. Y empecemos de una vez con nuestro tema, que estoy segura que va a ser de mucho interés para todas las personas que nos están viendo desde sus casas. ¿Cómo surgió este proyecto de fomento de las lecturas y qué objetivos perseguía, doña Olga? Bueno, en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica se promovió la creación de proyectos de extensión social y pensamos un grupo de compañeras, al inicio 3 compañeras, en un proyecto que procurara el fomento de la lectura en otras poblaciones que no sean necesariamente jóvenes y niños, con quienes siempre, por lo general, existen programas de este tipo. Así pensamos que las mujeres de zonas rurales eran una excelente población para poder llevar una experiencia de fomento de lectura. ¿Por qué con mujeres de zonas rurales? Bueno, primero que todo, porque sabemos que la lectura es un hábito que debe desarrollarse desde el hogar y no necesariamente solo en escuela o el colegio. Quienes más pasamos rato con nuestros hijos y sobre todo en zonas rurales son las mujeres. Mujeres que por lo general también tienen, dichosamente, un poco más de tiempo para poder compartir con su familia y dedicarse a esas actividades, que lamentablemente a veces no son muy frecuentes en las comunidades rurales. Claro. Dígame, doña Isabel, ¿cuál fue la motivación que la llevó a usted a participar de este proyecto de lectura? Bueno, la motivación que yo tuve fue porque por medio de una hermana mía que me invitó, la invitó a una vecina y le dijo a ella que había un programa muy bonito del libro, del cuentacuentos. Entonces ya me invitó y me dijo que era muy bonito porque la profesora que llegaba le daba mucho estima a uno, lo hacía sentir muy bien, que era muy importante, ¿verdad?, para una mujer desarrollarse en la lectura y no estar siempre en la casa con todos los deberes que tenemos que hacer las amas de casa, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me motivó y al llegar al programa me gustó mucho la atención de doña Olga hacia nosotros, a todas, porque ella los vi a todas por igual y entonces yo me sentía muy bien el trato que ella nos daba en ese momento. Doña Olga, ¿cuántas mujeres participaron de este proyecto? Bueno, en el año 2013 estuvimos en Guápiles, en la comunidad de Barrio San Martín, donde tuvimos 20 mujeres que estuvieron participando en el proyecto. Al final, pues 10 mujeres fueron siempre muy constantes, pero hay unas que entraban, otras que salían, alrededor de 20 mujeres. En el año 2014 estuvimos en Paraíso y inicialmente en la comunidad de Virrecito con alrededor de 20 mujeres al inicio, luego fueron quedando 16 mujeres porque pues a ellas les cuesta bastante sacar el tiempo. Sin embargo, fue todo un año que trabajamos con las mujeres de Virrecito y posteriormente incluimos también a mujeres de varias comunidades de Paraíso que iban a la Biblioteca Pública de Paraíso. En total, podemos decir que alrededor de 50 mujeres han participado frecuentemente en este proyecto. Sin embargo, el número de beneficiados se ha extendido porque las mujeres llevan a sus hijos e hijas. A veces llegaban y me decían, profe, es que yo no puedo venir sola. Por supuesto que eran bienvenidos sus hijos y sus hijas. Luego, cuando hacíamos actividades fuera de la sesión de trabajo, que esa sesión era tipo tertulia, una tertulia, asistimos a noches de cuentacuentos, actividades de teatro, de danza, de cine también, pensando que tomando en cuenta
que el cine también es un texto, y teniendo un concepto amplio de lo que es el texto, pues a esas actividades ellas llevaban algunas a sus esposos, a otras amigas que no podían ir. Entonces realmente podemos decir que han sido alrededor de unas 150 personas beneficiadas con el proyecto, y que se ha cumplido el objetivo porque se ha ido integrando a la familia y a la comunidad en nuestras actividades. Quería recalcar el asunto. Nuestro proyecto se llama Descubriendo Estrategias Exitosas con Mujeres de Zonas Rurales. Y una de las estrategias exitosas que más nos ha funcionado, más bien una de las estrategias que hemos logrado calificar como exitosa, es el hecho de enseñarles a contar cuentos. Entonces, desde que tuvieron la oportunidad de acercarse a Cuentacuentos, yo vi que era una gran posibilidad para que ellas se sintieran bien, porque siempre las mujeres llegan pensando en cómo hago, cómo comparto esto con mis hijos. Y por eso mencionaba Isabel que fundamentalmente nos fuimos quedando con el asunto de aprender a contar cuentos. Y María Isabel, ¿usted pudo compartir esa experiencia con sus hijas o con hermanas o con algunas otras amigas? Sí, tuve la experiencia de compartirlo con mi yerno y mi hija. Y mi nieto, especialmente mi nieto, fue uno de los que me ayudó mucho cuando yo le estaba contando el cuento. Él a veces se me, porque a veces doña Olga nos dijo que nosotros un cuento tenemos que sacarlo no directamente del libro, sino narrarlo uno mismo, inventar con el cuento, narrar, tratar de que la gente que está alrededor de uno también esté metido entre el cuento, porque si no los están poniendo, no están disfrutando. Sí. Entonces el nieto, cuando yo me quedaba pensando, ay, ¿qué era lo que seguía? Y él me recordaba, porque al escucharme a mí estarlo leyendo y están estudiando el cuento, entonces él también me recordaba y yo le decía, ay, mi chiquito también está aprendiendo a leer cuentos. O sea, ya él me buscaba a mí para que leyera un cuento. Y mi yerno también se sentía muy motivado, él al verme a mí ocupada en algo bueno, que no, tal vez no podía estar ahí deprimida o buscando, quizá, me tenía ocupada, me sentía bien, porque eso es el objetivo, estar uno bien con lo que está haciendo, sí. Ocupado en las cosas que está haciendo, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a hacer el primer corte y cuando regresemos vamos a hablar de esos logros, aprendizajes que dejó este proyecto. Crecer los bigotes, el sol se dejó crecer los bigotes, la luna cuando lo vio le dijo que... Estamos de regreso en Palabra de Mujer, conociendo sobre esas estrategias para promover la lectura en mujeres de comunidades rurales. Victoria, ¿cuáles fueron esos principales aprendizajes que usted obtuvo de su participación en este proyecto? Primero que nada, el cogerle amor a la lectura. Uno a veces lee por pasar el rato, pero ya después de que doña Olga nos motivó tanto a esto, ya usted coge un libro y le saca provecho. Ya la historia se hace como más real. Y como decía también de cuentacuentos, aprendimos a eso, a cómo se cuenta un cuento, para que usted, los que nos están escuchando, se metan en la historia con nosotros también. ¿Hay alguna historia o cuento que usted recuerde que la impactó, que le generó algún cambio o reflexión importante en su vida? ¿De cuando estábamos pequeñitas? No, de los que tuvieron ahora con doña Olga. Con doña Olga, claro. La cucarachita mandinga. Sí. Esa, ella nos contó ese y muy lindo. Y qué lindo. Y nos metió ella en la historia, viera, muy lindo. Claro, sí. Fue una nueva lectura, una nueva visión un cuento que tal vez usted había leído desde hace años. Sí, aunque a mí me ha gustado siempre la lectura, ahora es diferente. Sea un cuento, sea una novela, sea cualquier libro, ya ahora uno le toma la importancia que tiene leer.
y lo ha podido compartir también, igual que doña Isabel, con sí. su familia. Bueno, todavía no me he animado a contar cuentos, pero a leer y eso sí. Sí, ya. Uh-huh. Y ha tomado otros libros después de terminado sí. el proyecto ya por sí. su cuenta. Ah, sí, sí. Ahora me gusta, ya yo pienso en un tiempo libre leer un libro. Eso es muy importante lo que dice Victoria. Una de las ideas del proyecto, o más bien el objetivo general, es implementar una propuesta de lectura con mujeres de zonas rurales y que lleguen a valorar la lectura como una actividad también recreativa. Sí. No solamente como una actividad académica, como una actividad obligatoria de los hijos, sino como una actividad en la cual invertir el tiempo libre. Y pues eso es uno de las ideas más importantes. Ya sabemos que en Costa Rica pues tenemos muchos problemas con el tema de la lectura. Tenemos las pruebas PISA, a las cuales Costa Rica se sometió a esa evaluación internacional hace creo que como 3 años, y quedó demostrado que por lo general aprendemos a decodificar el texto, pero no a comprender el texto. Y tenemos también la Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas Culturales, hecha por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte en el 2011, donde uno de los datos principales que arroja es que los adultos leen alrededor de un libro y medio al año, pero que en zonas rurales, por supuesto, es menos el tiempo sí. que se dedica a la lectura. Y lo más importante que arroja esa encuesta para efectos de este proyecto es que las personas valoran la lectura como una actividad recreativa, pero no hay programas que fomenten esa actividad. Es de ahí de donde surge la idea de este proyecto y la coordinación de acción social de la sede del Atlántico toma esa propuesta, avala el proyecto, igual la sede lo presenta a la Vicerrectoría de Acción Social y pues hemos tenido esta oportunidad de desarrollarlo en 3 comunidades donde ha sido realmente muy satisfactorio. Poquitas o muchas mujeres, no importa, una que sea, vale la pena. Y en ese sentido, pues para mí ha sido sumamente importante, satisfactorio, poder compartir con Victoria, con Isabel, con Mari, que iba a estar hoy con nosotros en el programa de Guápiles. Mari es una líder allá en una comunidad de San Martín, de Pocosí, donde un grupo de lindas mujeres los viernes nos esperaba con una gran sonrisa para compartir ese ratito con un café donde leíamos una historia. Y también donde inicialmente veíamos películas, ya ellas no pudieron, solamente, antes de que se integrara Isabela a Viricito, sí habíamos podido contar con una compañera de cine, Avileni Soto, quien fue conmigo, creó ese proyecto, y por eso también quiero mencionarle en este momento, igual Damaris López, quienes fuimos las que iniciamos la idea. En el camino fueron quedando ellas por una u otra razón, pero que han contribuido a llevar esa posibilidad. Y el cine también fue una gran posibilidad de compartir con ellas la lectura de un texto, en este caso un texto cinematográfico. Y bueno, por dicha que hemos tenido todo el apoyo de la Universidad de Costa Rica, de la Secretaría de Acción Social y particularmente de la sede del Atlántico, del recinto de Paraíso, su directora, doña Elvia, apoyó este proyecto y bueno, nos facilitaba carros, microbús para traerlas aquí a la Facultad de Letras, uh-huh. Sobre todo a la Casa Popular José Figueres Ferrer, que ha sido también otra aliada, el Círculo de Cuenteros de Costa Rica, que es siempre que los llamo, hay alguno que está dispuesto a ir a compartir con ella y hacernos esas tertulias más amenas. Entonces, pues muy, muy, muy importante. Y para mí ha sido realmente muy, muy lindo poder compartir esta experiencia con mujeres de zonas rurales que requieren de propuestas de este tipo. Sí. Y por eso quiero agradecer mucho y aprovechar este espacio para instar a no solo a la sede del Atlántico, sino también del Pacífico, la sede del Caribe, a la sede de Occidente, Guanacaste, Liberia, que tenemos una gran población
que está ansiosa de tener oportunidades para construir nuevas posibilidades de aprendizaje. Claro. ¿Las bibliotecas de las comunidades no participaron de este proyecto? Sí, claro. En Paraíso, la biblioteca de Paraíso, sí, y sí, de hecho, yo su encargada, la compañera Silvia, que de hecho que me lo recuerda, Silvia hace un gran trabajo en la biblioteca de Paraíso, y ella es alumna mía en otro curso de licenciatura, y me planteó la idea de que había muchas mujeres que llegaban ahí a pedirle un libro. Silvia, quiero leer algo, sí. Y entonces recomiéndeme algo. Entonces de ahí ella me planteó esa inquietud y surgió la idea de llevar el proyecto a la biblioteca y hacer una biblioteca, y ella hizo una gran divulgación y sí, todas ellas hecho, se acercaron y aprovecharon. ¿Usted se enteró mediante me enteré mediante la biblioteca pública, ya había sacado más cursos ahí, entonces yo estaba pendiente, donde vi que decía que las personas que les gustara la lectura, había un curso nuevo, entonces yo llamé a anotarme. ¿La biblioteca tenía otros cursos? A los tiene, que... sí, de computación, ellos también nos han ayudado mucho a... ¿Usted también, María Isabel, ha participado de esas actividades de biblioteca anteriormente? No he tenido la oportunidad, pero sí quisiera más adelante ver si saco un curso de ahí en la biblioteca, porque cada nada están sacando están cursos. Están dando cursos, pero sí, Isabel inscribió a su hijo, a su nieto en un proyecto. Ah, sí, él está allá. Contarles esa experiencia. También para los niños hay actividades. Sí, para los niños. Sí, mi nieto está en la biblioteca, está llevando bastantes cursos, el libro, el aprendizaje del árbol y todo, bueno, son demasiadas cosas que está aprendiendo él ahí. Y lo bonito de ahí es que viera que también llega uno a la biblioteca y ponen ponen libritos de varios ciclos, ¿verdad?, que hay sea la lectura o sea de matemática o de español, y ponen libritos así para que la gente también se arrime y si le gusta un librito, se lo lleve, para que lo lleve a la casa y lo lea, sea de español, de inglés, de ciencia, y eso es muy bueno, porque yo recuerdo que cuando yo tenía mis hijas pequeñas, como me costaba tener un libro para ellas, y había que hacer mucho sacrificio, y ahora ahí en la biblioteca ponen para que la gente tenga esa facilidad de enseñar a sus hijos. A leer, por supuesto, a enseñar con el ejemplo. Sí, con el ejemplo. Y cuidar el libro también. Esa es una de las consignas del proyecto, que si nosotros queremos fomentar la lectura, realmente se enseña más con el ejemplo que con la palabra. Vamos a hacer un corte de unos segundos y pronto estamos de regreso con Palabra de Mujer. Estamos de regreso con Palabra de Mujer, conociendo sobre los resultados de un esfuerzo muy especial que se ha realizado para promover la lectura en mujeres en zonas rurales. Sin embargo, también han habido hombres que se han incorporado a este proyecto. Cuéntenos, sí, Olga. Sí, ha sido muy interesante. En Guápiles, por ejemplo, en la comunidad de San Martín, nos reuníamos en la casa de una de las señoras del proyecto. Y ahí en esquina, por allá, siempre se sentaba su esposo. Y siempre, ya cuando fue tomando confianza, nos reclamaba que porque no había proyectos de esos para hombres. Y entonces nos pedía permiso que si podía involucrarse. Y por supuesto que lo aceptamos en el grupo y fue muy, muy interesante la experiencia. Posteriormente, principalmente en el grupo de Paraíso, Silvia me llamó y me dice: doña Olga, es que tengo 3 hombres interesados en el curso. Y los aceptamos, y le digo, claro que sí, por supuesto. Un señor ya pensionado, luego un padre joven que quería trabajar con su hijo ese tema, y otro muchacho que le gusta mucho hacer cuentacuentos, Marco Vinicio, y quería aprovechar la oportunidad, y con ellos compartimos. Sí, las cuentas, sí. Y fue muy, muy interesante. Claro, por supuesto. Bueno, estamos en este tercer bloque de nuestro programa y creo que es un momento para preguntarle si, ¿qué le diría usted a mujeres de otras comunidades o que tienen esta oportunidad porque hay algún esfuerzo de este tipo en bibliotecas o bien que no hay en esas comunidades estas oportunidades? ¿Tendrían ustedes un mensaje especial para ellas? Sí, claro, que busquen información.
que uno, ahora en internet de todo se informa uno. Si uno tiene interés de leer o de un curso, porque los que yo he sacado, es, me he informado. Eso es tenerle amor a, si nos gusta leer, pues buscar algo de lectura, cosas así. Sí, está muy bueno eso, porque hay mucha mujer en la casa que tal vez está con su el trabajo de su casa, sí. ¿Verdad? Tal vez no tiene un ratito para sacar para ella, y eso es muy bueno para que ella pueda ir a integrarse a un grupito de mujeres. Pasan un ratito, una tarde bonita, ay, así como la pasamos, sí. Como, uh-huh. Con doña Olga, y también aprende a leer sus cuentos y llevarlos a sus hijos, a los de la casa, a todos los de la casa, y de uno pasa para el otro, le da la información al otro, sí. Y ahí es cuando se va haciendo. Todas las mujeres de Costa Rica podemos entrar en eso. Nadie puede decir que no puede. Uh-huh. Poquito a poquito va aprendiendo. Yo era una persona de que no podía hacer un cuento. Me daba como miedillo o algo así, uh-huh. Y porque soy un poquillo chillona. Uh-huh. Pero doña Olga, la capacidad que tiene doña Olga con el ser humano es darle ese seguridad confianza, a uno, sí, confianza a uno, uh-huh. De ir, tal vez un día usted se equivoca, sí. A hacer un cuento. El otro día puede equivocarse dos veces, pero ahí poquito a poquito ya no se va a equivocar, y ya más bien todo el mundo se va a quedar asombrado cómo aprendió, sí. A hacer un cuento, ¿verdad? Sí. Entonces todas las mujeres, todos podemos, todas las mujeres, no puede decir que no puedo, que todos podemos, que una mujer a otra, darle esa confianza de si está un poquito, que te está baja un poquito de tu estima, así como dice mi compañera, sí. Subirle esa autoestima. Qué lindo, uh-huh. Que todos los seres humanos demos esa ayudemos a subir la autoestima, porque con la autoestima todo, podemos llegar a donde sea. Sí, y también con la humildad, con la humildad podemos aprender mucho. Eso es lo que me queda, y quiero que todas las mujeres, uh-huh. De Costa Rica se integren a programas como este, como que hizo doña Olga, y que tengan esa facilidad que tiene la profesora doña, uh-huh. Olga, esa humildad que tiene ella para uno, de hacerlo, uh-huh. Sentir bien. Nos porque todas, yo hablo, sí, por todas, sí. Las que están en Berricito, las, uh-huh. Compañeras mías, mi hermana, y las compañeras que llegaban con esa ilusión, uh-huh. Nos volvíamos a ver una a otra, uh-huh. Que era lo que se iba a hablar, ¿verdad? Uh-huh. Que íbamos a aprender, y los motivaba. Ahí no había una que era más que otra, todas, sí. Éramos igual. Y si, uh-huh. Los, ay, que me decían a mí ellas, porque yo les decía que yo tenía como miedillo, y me decía, usted puede, uh-huh. Usted lo puede hacer. Entonces entre todas lo damos esa confianza. Apoyo, sí. Por supuesto. Apoyo. Claro. Sí, eso es lo que recibimos de la profesora más que nada, uh-huh. Mucha motivación. Mucha motivación. Como excelente, Olga. Olga, la felicito. Excelente. Habla, sí. Muy bien de usted. Excelente. ¿Se dará seguimiento a este proyecto? Olga, ¿existe alguna propuesta para replicar la experiencia en otra comunidad? Sí, ya en el último semestre, mensajito para cerrar. Claro, en el segundo semestre vamos a estar en la Suiza de Turrialba, en la Entre Seques de Turrialba. También son dos bibliotecarias que, gracias al apoyo del Departamento de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación Pública, particularmente de Denise, una asesora, la que hace el contacto con Turrialba, pues presentó el proyecto en una reunión de asesoría, y pues han sobrado solicitudes. Fundamentalmente vamos a trabajar con esas dos comunidades en este 2015, y el proyecto también ya tiene una prórroga para el 2016, donde vamos a poder probablemente atender otras comunidades de las que se han interesado en esta propuesta. Sí. Doña Olga, le agradezco muchísimo la participación, también a María Isabel y a Victoria. Realmente esta experiencia es digna de reproducirse en muchas otras comunidades, y reconocer que la lectura es una gran oportunidad de aprender constantemente, y la experiencia de Olga de compartir sus conocimientos es lo más valioso que todas y todos tenemos, y posiblemente haya muchas personas en sus casas con grandes conocimientos. Salgan de allí, compartan sus conocimientos, que los conocimientos que se comparten se reproducen. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en Palabra de Mujer, y le invitamos a quedarse con Canal UCR TV Consentido.